queridos hermanos y hermanas, hoy el Evangelio comienza de una manera muy peculiar, anunciando que Jesús regresa a casa y de nuevo hay mucha gente que se escucha, se reúne, a tal punto que ni siquiera podían comer. Sin embargo, presenta esta situación concreta de que sus parientes se enteraron de que Jesús estaba ahí y querían llevárselo porque decían, en la traducción de hoy que hemos leído, dice, es un exaltado. O alguna otra expresión también dicen, está loco. Por otro lado, los escribas que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú y que expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Vean que Jesús no hace mucho énfasis, ni siquiera se preocupa mucho en que le puedan decir que es exaltado, o que está loco, o que está fuera de esta realidad. Frente a esa crítica no dice mucho, pero sí en cambio habla concretamente de aquella acusación que se le dice que estuviera, o que las obras que él hace, las hace apoyado en Satanás. Por eso la explicación es muy concreta y muy clara. Dice, ¿cómo es posible que Satanás, es decir, aquel que es adversario de Dios mismo, aquel que se pone en contra de Dios, cómo es que este, si es príncipe de los demonios, va a poder ir contra sí mismo? Porque un reino donde haya luchas internas no puede subsistir. La raíz propiamente entonces a la que ataca Jesús es justamente de pensar o de creer o de acusar de que las obras suyas, la presencia suya, sea realizada o hecha contrariamente a lo que Dios ha venido anunciando. No solo no creer en Él, sino acusar lo que está en contra de Él. Y vean que propiamente es lo que explica la primera lectura como la raíz de todo pecado, de toda equivocación. Hemos dicho que pecado es no dar en el blanco, es ir por otro lado, es estar errado, es no estar en el camino justo y correcto, es tomar un camino diferente al de Dios, es saber que nosotros mismos, por ejemplo, podríamos darnos la vida, o que de otras cosas viene la vida, o la felicidad o el gozo, exentos de Dios o contrarios todavía a Dios. Por eso Satanás es el adversario, el que no está de acuerdo con Dios o se pone en un espíritu de adversidad, de contrariedad. La raíz, por tanto, fundamental de todo pecado es que el ser humano ha creído o ha pensado que puede hacer un camino distinto al de Dios y poseer la vida. Por eso la muestra de Adán y Eva, que se equivocan, que son persuadidos de saber, de decir que ellos pueden ser dioses de sí mismos, autosuficientes de sí mismos, es un engaño total. La vida no viene de Dios. La vida nos viene de Dios. El mal es producto del corazón del ser humano. El mal, el pecado, no es una maldición de parte de Dios. Es el haber sido engañados
haber transgredido la ley, haber ponerse en adversidad a los planes y la voluntad de Dios mismo. Las confrontaciones, los odios, las perversidades, la lucha constante de poder, las guerras fratricidas, la mezquindad, el egoísmo, la envidia, todo esto sale del corazón del ser humano. Y lo vemos en concreto también en nuestro propio medio, en nuestra realidad. Habíamos dicho que el COVID nos ha puesto en crisis fundamental a todo ser humano, a toda la humanidad. En fuerte crisis de la situación concreta en lo psicológico, en lo humano, en lo religioso, en lo económico, en lo político. Pero nos ha puesto en crisis justamente a los seres humanos en lo más íntimo que podemos tener, es decir, en esta humanidad nuestra. Y si estamos en la adversidad a Dios mismo, estamos en adversidad a los hermanos mismos. Por eso ha puesto en crisis no solo nuestras instituciones, no solo nuestro modo de ser, sino también nuestro modo incluso de actuar y de pensar. Han aflorado tantos pecados. Hoy mismo, hermanos míos, frente a esta pandemia tan seria aquí en Cochabamba, sobre todo, afloran también situaciones graves de pecado. Pecado es la división. Pecado es no mirar al hermano y atenderlo. Pecado es lucrar con la enfermedad. Si la especulación o el guardar medicinas o definitivamente el lucrar con todo esto es un pecado y tenemos que denunciarlo y hacerlo evidente en medio nuestro. No se puede ir contra la salud y contra la vida lucrando y aprovechándose de esta situación. Pecado es no tomar la responsabilidad. Pecado es no ser responsables en lo que viene a ser también lucha contra este COVID presente en medio de nosotros. Pecado es una indiferencia total. Pecado es aquello que no nos ayuda a ayudarnos todos y mutuamente. Por eso Jesús está muy claramente diciendo aquí, si es que Satanás estuviera dividido, es un reino dividido y no podría subsistir. Pone en la llaga aquella situación concreta donde realmente nos pone en una situación clara de dónde procede el mal, cuál es el pecado. Pero al mismo tiempo nos hace una llamada muy fuerte a convertirnos. Como la primera lectura. Dios da otra oportunidad. Han pecado, han quedado completamente desnudos, se han dado cuenta de sus limitaciones y de su vergüenza. Y yo todavía, dice Dios, haré una alianza con ustedes, perdonaré su pecado. Por eso decimos que Dios es bondadoso y misericordioso. Queridos hermanos y hermanas, acojamos sobre todo la invitación de Jesús, que mirando a los suyos, a
su madre y a sus hermanos que lo buscaban. Él dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que están sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aceptemos ser parte de la familia de Jesús y amarnos entre hermanos, a reconocernos como hermanos y hermanas, hijos e hijas de un único Padre. Que el Señor tenga misericordia y nos acompañe a todos nosotros, que nos invite a convertirnos al amor, a la vida, a Jesucristo nuestro Señor.